Historia 1. Hola cariño. Hola mamá. ¿Estás lista para ver tu color de pelo mañana? Sí. Me voy a la escuela, adiós. Así que clase. Les diré lo que representa cada color de cabello. El negro representa la depresión. El rojo representa la maldad. El amarillo representa la onda. La naranja significa salvaje y grosero. El morado representa el misterio. El marrón representa el cariño. Estos son los colores comunes. Pasamos a los colores raros y legendarios. El azul representa el amor y la riqueza. El arco iris representa la felicidad. Y por último, es de color rosa mezclado con oro que representan la sangre real, es el color más raro del mundo. Ahora, toda la clase puede salir a jugar. Después de clase. Oh, Dios. Estoy tan asustada. Igual. Nos vemos mañana, espero que consigamos algo bueno. Hasta mañana, amiguita. Adiós. Por la mañana. Déjame ver qué color tengo. Espera, ¿qué? Dios mío, no. Tengo negro. No quiero estar deprimido. Hola cariño, ¿qué te has conseguido? Yo. Oh, wow, tienes negro, ya veo. Lisa mira a Ashley. Mamá, estoy. Lisa muere. Mamá despierta. Oh, Dios. No respira. Ashley se mira en el espejo. Mi ojo está rojo. Voy a usar un parche en el ojo. Perfecto. En la escuela. Hola chica. Hola. Oh, tú tienes negro, y yo tengo amarillo. Genial. Me voy a clase, adiós. Adiós. Jaja, mira a este perdedor. Yo sé. Dios mío, ella lleva un parche en el ojo. Jaja, jaja. Ja. ¿Quieren ver por qué estoy usando un parche? Claro. Ok. Está bien, pero si sí te mueres entonces. ¿Morir? Hazle y abre el parche. Hazle y mira directamente a los ojos. Dios mío. Ahora, ¿dónde escondo sus cuerpos? O oh, pongámoslo en el techo. Me pregunto por qué mi color es tan horrible. Hola clase. Tengo noticias de que dos estudiantes han sido asesinados. Dios mío. ¿Quién podría ser? Chicos, la policía está investigando más sobre el crimen. Espera, ¿quiénes fueron asesinados? Mis estudiantes del último año. Liela y Brianna? Oh Dios, tan triste. Ok, la clase termina aquí. Adiós. Hmm. Hazle y camina hacia la cafetería. Oh, ya veo a Emi. Hola. Hola. ¿Escuchaste las noticias? Bueno. ¿No te importa? En realidad no, tengo que decirte algo, prométeme que no se lo dirás a nadie. Oh, ok. Los maté. ¿Cucu qué? Mi pelo tiene un poder que cada vez que me quito el parche, la persona muere. Ya veo, bueno, no se lo diré a nadie. Bien, porque eres la única persona en la que confío. Bueno, voy a ir al baño. Vale. Dios mío. No puedo dejar que un asesino siga vivo y fuera de la cárcel. Voy a hablar con la profesora. Unos minutos después. ¿Así que me estás diciendo que ya mató a esas dos chicas? Sí, señora, espero que la arresten. ¿Dónde está ahora? En el baño. Ok, llamaré a la policía y les diré que la capturen. Muchas gracias por decírmelo. De nada. Señora, ella no está en el baño. ¿Eh? Normalmente me espera. ¿Dónde podría ir entonces? Creo que escuchó nuestra conversación y escapó. Buscándola, no podemos dejar escapar al asesino. Sí, señora. Mientras tanto con Ashley. ¿Y le creí? Ni siquiera sé dónde estoy, pero no necesito preocuparme porque tengo un arma útil conmigo. ¿Y ahora qué? Ashley escucha a alguien gritar. Será mejor que les ayude. Ashley corre. Ayuda, ayuda. Estoy aquí, señor, manténgase alejado. Jaja, no puedes hacer nada. ¿En serio? Ashley y Robert se quitan el parche. ¿Por qué no murió? ¿Cómo sigue viva? Espera. S. Sí. C. ¿Cómo te llamas? Soy Ashley. Hija, ¿eres tú? Papá. Oh Dios, finalmente te encontré. Parece que ambos somos únicos únicos? Podemos matar a la gente con nuestra vista. Pero mi color de pelo se supone que es deprimido. Si sí no, el color negro tiene dos significados a la misma. Deprimido y... Reina barra diagonal rey del mal. Wow. ¿Puedes decirme más? Claro. Pero primero vamos a esconder este cuerpo. Ok. Después de esconderlo. ¿Cómo está tu mamá? UM, bueno, está muerta. ¿Mataste a tu propia madre? Fue un accidente. Ok, vamos. Antes de que te lo cuente todo, ¿cómo has venido aquí? Bueno, así que maté a mi mamá y también dos chicas malcriadas. Vamos. Le dije a mi ex mejor amiga que las había matado. Y ella le dijo a la maestra, ella llamó a la policía y yo huí a otra parte. ¿Por qué mataste a las chicas? Digamos que eran molestas. O OK. Bueno, ¿puedes contarme más a mi color? Ok. Así que nuestro color es el más increíble y más raro. Solo alrededor de 26 personas en toda la población humana tienen este color. Pero sigue escuchando. Así que por lo general una persona desarrolla su poder a mediados de los 20 años. Pero de alguna manera lo conseguiste antes. Conseguí cuando tenía siete años. Y tú, ¿cuántos años tienes? Tengo doce años. Lo siento. Bueno, de cualquier manera. He oído que cualquier persona que lo consigue temprano puede llegar a ser demasiado fuerte y desarrollar más poderes. Genial. No estoy de acuerdo. Es mortal, así que puedes resolver a todo el mundo. O oh, papá yo. Se oye un golpe en la puerta. Azbia, abrán. ¿Es la policía? Sí, ¿cómo nos encontraron? No lo sé. Cuando abran la puerta, trata de manejar a tantas personas como puedas. No serás capaz de afectarnos. Conocemos su poder. Captúrenlos. Dios mío. Estoy tan loca. Corre, papá. Corramos. Madre mía. Corren mientras la policía los persigue. Papá, estoy cansada. Sigue corriendo. Parar ahora. Agarra un palo y lo lanza a ellos. El palo atraviesa su cuerpo. ¿Qué? Dios mío. Ashley, creo que desbloqueaste un nuevo poder: escudo o invisibilidad. Wow. Papá, veo un escondite por ahí, vamos. Se esconden. Creo que se han ido. Bien. ¿Cuántos poderes tendré, padre? No lo sé exactamente. Nunca supe que un poder como el escudo y la invisibilidad existieran. Soy exclusiva. Pero, ¿cómo nos encontraron? Sobre con acento. Flashback. ¿Puedes contarme más sobre Ashley? Bueno, ella tiene una personalidad genial, pero la odio un poco. Bueno. Tienes que darle a la policía toda la información sobre lo que te dijo en la cafetería, todo lo que sabes de ella. Bien, ¿dónde están ahora? Fuera de la puerta. De acuerdo. Ahí está, señora. Otra vez. Conducen a la estación de policía. Siéntense, por favor. Ahora dinos más información sobre Ashley. ¿Cómo qué? ¿Cómo dónde os conocisteis? ¿De qué hablaban? Todo. Nos conocimos en un parque. En Nueva York. Nuestras madres eran buenas amigas, así que nos hicimos mejores amigas. ¿Dónde está su madre? Ashley dijo que la mató por accidente. ¿Por qué iría a la escuela si mató a su propia madre? Es una psicópata. Tiene sentido de cualquier manera, sigue hablando. Ashley y yo salimos mucho. Ella no era realmente extraña y era la mejor persona del mundo. Pero desde que se tiñó el pelo, cambió. Se volvió callada y molesta. Todo es culpa del color del pelo. Lo creo, y en el almuerzo, lo único que me dijo es que mató a su mamá y a estas dos chicas. Veo. Bueno, ¿tienes alguna pista o tal vez algo que haya tocado que podamos usar para encontrarla? Sí, esta caja de leche. Bien. Deja que el perro busque el olor. Lanza la caja de leche al perro. Busca el olor, pequeño. El perro huele. Wow, wow. Dice que lo encontró. Ahora llévanos allí, maestro. Ellos conducen hacia donde el perro les dijo. Wow, wow, wow. Dijo que está cerca de este lugar. Dios mío. ¿Y cómo vamos a encontrarlos? Hay como 70 casas aquí. Podemos buscar en cada una cuidadosamente. Tomará mucho tiempo. Pero ella tiene razón. Ellos buscan. Y buscan. Y buscan más. Solo nos queda una casa. Dios mío, es horrible y huele a cadáveres. Número uno, cierra los ojos. Y no dejes que te atrapen. Y número dos, si se pone serio, entonces nos rendimos y corremos. Espera, antes de que lo hagamos, quiero gastarles una broma. Saca su teléfono y lo enciende. FBI Open Up. Ja ja ja, qué divertido. Amy golpea la puerta y enciende el audio. Apuesto a que están asustados. Ahora 3, 2, 1. Vamos. Ellos corren adentro. ¿Dónde están? Buscaré en el dormitorio. Y buscaré en el sótano. Entonces buscaré en la cocina. Recuerda no mirarlos a los ojos. Vale, ya me acuerdo. Ashley y Robert están durmiendo sin saber nada. Susurra, Dios mío. Después de ataron y vendaron los ojos de Ashley y Robert, ellos los llevaron a la estación de policía. Cinco horas después. Dios mío. ¿Qué pasa conmigo? No puedo ver nada. Papá, eres tú. Yo tampoco veo nada. Finalmente os despetáis. ¿Quién eres? ¿Dónde estamos? Estáis en la comisaría. Estáis acusado de asesinato. Oh, no. Olvidé decirte que cuando durmamos no oiremos nada. Debería estar despierto cuando tú duermes o viceversa. Dios mío, papá. Parece que tu increíble habilidad también viene con la estupidez. Jajaja. Ja, Ashley y Robert fueron condenados a 200 años de prisión por sus crímenes. Sin embargo, como usaron su poder para atrapar a otros peligrosos criminales, solo tuvieron que pasar 30 años en prisión. Fin. Historia 2. Hola, Epro, hola, Amalia. Hola. Hola. Tengo una nueva amiga. ¿Puedo añadirla al chat grupal? Por supuesto. Yo os añade a Amelia. Hola, chicos. Encantada de conoceros. Dios mío, es una bacon. Ella es tan linda. Gracias. Chicas, ella es mi nueva amiga. Espero que la acepten como es. Sí. ¿Pasa algo, April? No, no, ame está todo bien. Bienvenida, Amelia. Gracias chicos, sois los mejores. ¿Quieres jugar algo? No puedo, tengo que ir a casa de mis abuelos porque están enfermos. Oh, qué triste. Espero que estén bien. Bueno, en media hora podemos jugar, ¿ok? Claro. Adiós. ¿No les parece que actúa un poco raro? ¿Qué, por qué lo piensas? Sí, ¿por qué? No lo sé, pero ella está actuando muy extraño? Creo que es una buena persona. Por esta razón voy a darle Robux. Al día siguiente. Hola chicos. Hola Milia. Milia, ¿quieres algunos Robux? Mi plan está funcionando. ¿Voy a usarlos para ganar Robux? <laughs> sí, Dios mío. Ok, ¿qué tal? 200000. ¿Qué? ¿Es mucho? No sabes nada de ella. April, deja de ser grosera. Sí, deja de ser grosera y por cierto, revisa tu Robux, Milia. Milia mira su Robux. Dios mío, voy a comprar un montón de cosas caras. Ah, sí. ¿Por qué no dice gracias? ¿Puedo chatear en privado con Josh y Amelia? ¡Claro! Ok. ¿Qué quieres? Está usando a Amelia por Robux y ni siquiera dijo gracias. Oh, así. Tal vez estaba demasiado emocionada. ¿Tienes alguna prueba? Así que este es mi plan. Voy a crear una cuenta falsa y hacerme amigo de Amelia. Y luego cuando estamos realmente cerca, le voy a contar un secreto y ella me va a contar un secreto. Buen plan. Hemos vuelto. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Te gusta mi nuevo avatar? Sí, es lindo. Chicos, me tengo que ir. Que tengan un buen día. Adiós. Ok. Ahora voy a crear una cuenta. El nombre de usuario puede ser Princesa Noki Itikute. Oh, sí. Me conecto. Ahora voy a buscar el nombre de usuario de Emilia. Ahí está. Abrí y envía solicitud de amistad a Emilia. Sí. Ella me acepta, ahora voy a actuar como si no la conociera. Hola. Hola. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, por supuesto. Bueno, tengo que irme ahora, adiós jeje. Uf. Ahora voy a entrar en mi cuenta principal. Hola chicos. Hola. Acabo de encontrar una chica bacon muy agradable. Oh, genial, puedo chatear en privado con Josh y Amelia? Sí. Así que chicos, creé una cuenta nueva. Así que esa chica va con agradable, soy yo. Ah, ¿y lo que dijo? Nada interesante. Solo hola y mañana voy a hablar más con ella porque ya es tarde. Ok. Adiós. Buenos días, ahora me voy a iniciar de sesión en mi cuenta de Bacon. Ups, se me olvidaba, soy una Bacon Jeje. Ahora. Vamos a chatear con Milia o ella está en línea. Hola, buenos días. Oh, hola. Buenos días. ¿Quieres jugar a Torre del Infierno? Sí. Ok, únete a mí. Juegan a la Torre del Infierno. Impresionante. Eres demasiado bueno en este juego, ¿cómo? Oh. Solo practico mucho. Comienzan a ser buenas amigas por mucho tiempo. Oye, Milia, ¿cómo? ¿Somos mejor amigas que tal si nos contamos secretos? Oh, ok. Eso suena bien. Empieza tu jeje. Ok. Así que cuando yo era una niña pequeña, solía cortarme el pelo y meterlo dentro de la cama de mi hermana y la castigó por eso. Jaja. Ja. Muy gracioso. Mi turno, hace meses yo era muy pobre y mi mamá no tenía dinero para comprarme rogues. Así que decidí hacer amigos en Row Blacks y usarlos para Rowux. Dios mío. ¿Qué? Interesante, tengo que irme ahora, adiós. ¿Qué? Al día siguiente. Dios mío, hola chicos. No vas a creer el secreto que obtuve de Emilia. ¿Qué? Oh, nada, nada importante, puedo chatear en privado con Josh y Amelia. Uh, ustedes siempre quieren chatear en privado. ¿Qué pasa conmigo? Solo quiero chatear con Josh y Amelia unos minutos. UMOK. Okay. ¿Qué pasó? Dinos. Ayer cuando chateaba con Milia en mi cuenta Bacon, decidimos hablar de los secretos. Y descubrí que... Ella nos utiliza para Robux. Y ella era muy pobre. Necesitamos vengarnos. Dios mío, le doy todos mis Robux. Sí, pero ¿cómo? Tengo una idea. ¿Qué tal si usas tu cuenta Bacon para robarle sus robux de manera amistosa? Buena idea. Sí. Ahora volvamos antes de que Milia sospeche. Estamos de vuelta. Parece que me importa. No seas grosera, Milia. Sí. Te vamos a echar del grupo si lo haces. Ok, ok, ok. Dios mío. Ellos son tan groseros. Adiós, chicos. Hola, ¿vais a hacer el plan? Sí. Voy a entrar en la cuenta Bacon ahora mismo. Ok, bien. Adiós. Milia está en línea. Esta es una gran oportunidad. Hola, Milia. Hola, ¿qué pasó, atar Mi madre no puede permitirse Robux. Oh, qué mal. ¿Cuánto Robux más necesitas? Creo. 120.000. Oh, ¿ahora tengo 120.000 Robux? Entonces te puedo dar 100.000. Quiero 120.000, no 100.000. Tengo que encontrar la manera de recuperar todos los Robux. En realidad, eres la mejor amiga de todo el mundo. Oh, ¿ok? Compré tus Robux. Dios mío, jaja, voy a decir lo que ella dice cuando Amelia le dio Robux. <laughs> jaja. Dios mío, voy a comprar un montón de cosas caras. ¿Por qué no dices gracias? Princesa Nokitiku te desconecta. Chicos. Tengo Robux. Dios mío, Jay. Dame. Chicos, creo que deberíamos hablar con Milia. Sí. Quiero decir, ella era pobre y realmente me siento mal. Hago ah, okay. que. Hola, chicos, ¿por qué me invitaste al chat? Sabemos tu secreto. ¿Qué secreto? Jeje. Nos usaste para Robux. Yo no. ¿Una bacon me quito todos mis Robux? Esa bacon soy yo. Todavía podemos ser amigos, solo si no nos aprovechas para Robux. Cierto, no creo que Robux sea lo más importante en una amistad. Tenéis razón, chicos. Lo siento por lo que hice. Por favor, no me abandonéis. Sois los únicos amigos que aceptan mi pobreza. Os prometo que no volveré a aprovecharme de vosotros. Está bien, supongo. Pero también no utilices otras personas para Robux, a menos que quieras tener una consecuencia terrible. Vale, lo entiendo. Fin. Historia 3. Amiguita, ¿adivinas lo que hice? Amiguita, ¿adivinas lo que hice? Estoy recibiendo 400 Robux. Estoy recibiendo 80000 Robux. Cambamos. ¿Tú también eres Emo? Sí, pero ya no quiero ser tu amiga. Odio eso, eres Emo también, voy a buscar a Softis. Adiós, voy a unirme a un grupo de amigos también. Bien, supongo, pero ¿podrías cambiarte a Emo? Solo tienes 400 Robux. Bueno, compré 45.000 Robux más porque 400 Robux no es suficiente. Ok, adiós. Espero que encuentres nuevos amigos. Adiós. Gracias por darme grandes recuerdos, extraña. Pero yo no soy una extraña. ¿Cómo puede llamarme extraña? Voy a cambiar a una softy y cambiar mi nombre de usuario también, luego la agregaré y me vengaré. Ahora mi usuario puede ser. Misty-soxo. Vamos a unirnos a su servidor y agregarla. Únete a su servidor. ¿Hola? ¿Quieres ser amiga? Claro, pero voy a hacerte algunas preguntas para ver si eres una softy de verdad o no. ¿Qué es lo mejor para una softy? Novio slendero. Novio softy. Novio emo. Novio con estilo 2019. Depende de tu novio ideal. Depende de tu novio ideal. Impresionante. Has pasado la primera pregunta. Voy a hacer una más. Pregunta 2. ¿Cuál es el mejor grupo de amigos para una Sofi? Emo y Softies. Copiar y pegar Slender. Tu propio estilo. Softies. Emo. Estilo 2019. Emo y Softies. Porque si estás en un grupo de amigos de los Slender copiar y pegar, cambiarán a nuestro estilo. Buena respuesta, pero ¿qué pasa con el estilo 2019? Nadie se viste al estilo de 2019. Por eso nadie hace grupo de amigos de ese estilo. Respuesta correcta: puedes unirte a mi grupo de amigos. Ok. ¿Quién es esta chica? La conocí en Ragdal. Muy bien. Hagamos todos una revelación de caras. Quiero ver cómo sois. Claro. Esta soy yo. Hermosa. Mi turno. Guapa. Eres hermosa. Impresionante. Vale, ahora es mi turno. Hermosa. Mi turno. Eres tan linda, chica. Vamos a jugar a adoptarme y estafar a otras personas. Eso va a ser divertido como la última vez. ¿Qué? ¿Por qué hacéis eso? Yo no hice nada. Solo Emily y Lisa. Vale. Entonces, Emily y Lisa, ¿por qué hicisteis eso? Porque es gracioso ver sus reacciones cuando los estafan. Ja, 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 es verdad. Pero ese es un comportamiento prohibido en el juego. No te preocupes más por esas tontas reglas. Si no quieres, no necesitas unirte a nosotras. Dios mío, de verdad van a hacer eso. Eso creo. Tenemos que detenerlos. ¿Cómo? Siguiéndolas y presentando pruebas de su trabajo al administrador del juego. Ja ja ja. ¿Por qué te ríes? Porque soy uno de los administradores del juego. Me uní a este grupo para seguirlas. Madre mía. Adiós. Ahora tengo que resolver sus consecuencias. Oh, adiós. Las cuentas de Emmy y Guisa son eliminadas permanentemente. Todos aquellos que fueron engañados por ellas recuperan Robux. En sigue jugando Row Blacks y conocer a otros buenos amigos. Gracias por vernos. Fin.